y si son capaces de situar y construir un mur de contención a un drama que pateix la provincia de Castelló y que li diem cada día al presidente Moliner y al altre que está en Valencia, que es diu Alberto Fabra. Y es que la regresión demográfica, la despoblación, la pérdida de esperanza, de expectativa colectiva, económica, social, cultural, turística, industrial, en las zonas rurales de la provincia de Castelló, es un fet contundent que requereix respuesta inmediata. Y eso es posible si hay una estrategia, pero no ni ha. Eso es posible si hay planificación y coordinación, pero no ni ha. Aquí no se escolta a ningú. Per a ficar un exemple, ens podem situar qualsevol dels pobles de la comarca d'Esports per a viatjar una persona fins a Vinaròs, que és el centre sanitari de referència, pues pot tardar unes 5 hores, alçant-se, evidentment, pues a les 5, a les 6 del matí, i unes quantes hores més per arribar fins a Castelló. No? Això pot sorprendre molt, però és la realitat que tenim en aquesta província i que ara se veuria agreujada en la supressió de moltes de les línies de transport que planteja. No, no tenemos servicios. Yo me considero una persona privilegiada en Teresa, porque tengo coche, soy una persona que está en condiciones, pero el 75% de la población de Teresa es gente mayor. ¿Qué hacemos con esta gente? Nosotros, yo les he ofrecido inclusive medios propios del ayuntamiento para desplazar a gente, pero lo que no podemos es estar todos los días pendientes de darle servicio público, porque no tenemos nosotros unas estructuras que nos permitan el poder dar servicio de esta manera a todos mis ciudadanos.